¿Qué tal? Se está cerrando sábado y quien tenga una sonrisa así como ese servidor es el agente de comunicaciones. Todo lo contrario, la escarlata, porque son los altos contrastes que se presentan cuando definitivamente hay un choque directo, un enfrentamiento que es el clásico, en este caso la edición 327. Por cierto, te cuento, José Pablo, que ayer que llegaron al canal seguidores de los dos equipos, y platicamos con ellos, me preguntaron si sos mi nieto, fíjate. Simpático, definitivamente eso. O sea, ya se pasó otra generación y bueno, conceptos buenos de tu persona, me alegro, pero ya no tanto mire su hijo, sino si es su nieto. De verdad que así como me están viendo sonreír, pues así lo hice con ellos, que por cierto, hubo uno que se llama Roberto y que mostró su espalda tatuada con el escudo de comunicaciones y contando que tuvo cinco sesiones de 4 horas cada uno, o sea, ocupó casi un día para que le terminaran de tatuar ese escudo y ahora es ser uno de los que está pues festejando esa victoria en el Clásico 327, que aparte ya se volvió recurrente para comunicaciones ganar ahí. Ahora lo hizo a través de un gol de Corena. Un tiro libre que originó el Chucho López y posteriormente pues un disparo cruzado de el ex Iztapa David Chuk que se le fue. Esa es la impresión que me dejó a la margen de la potencia del zurdazo al guardameta en el caso de Kenderson Navarro y quedó la sentencia. Pero hay varias cosas incluso que comentar o muchas tarjetas, etcétera. Tiempos que el primero dio 6, Mario Escobar Toca, para el segundo dio 16, incluyendo pues el momento preocupante para Freddy Pérez, que acabo de estar whatsappeando con él y ya está bien, pues eso es bueno porque fue un golpe en la cabeza, etcétera. Bueno, tantas cosas para rematar en que se extendió la paternidad de comunicaciones en estos tiempos recientes. Y sobre todo en el Estadio El Trébol. Yo anoche en el canal decía también que no se olvidaran porque, lógico, los que fueron por Municipal hablaron de Victoria Escarlata. Yo lo dije tanto en la radio como acá en Contacto Deportivo, yo veía para empate y empate a uno, pero resultó ganando un equipo que ya tiene la medida ahí de cómo hacerlo en el Trébol. Ese par de goles son unos dardos en contra de Municipal, incluso lo de Eduardo Hernández, el cubano, entró a jugar segundos nada más y recibió tarjeta roja de Escobar por un zipizape ahí con Steven Robles. De verdad que podríamos hacer un video muy largo por tantas incidencias que tuvo ese enfrentamiento y la conclusión para mí, José Pablo, que el equipo rojo. Me lo dijo uno de los aficionados anoche presente, el equipo naranja parece, porque ese tono nada que ver con el rojo tradicional del equipo escarlata, pues no fue digno del marco. Marco así de presencia de público, pero sí yo menciono cosas. Hay un cabezazo de el Flaco Martínez en el primer tiempo, donde Freddy Pérez estuvo adelante de esa General Norte que tiene mucha gente y vociferante. Y me llamó la atención que cuando ahí cerca fue a traer la pelota, niños pegados a la malla diciéndole cualquier cosa. Eso no es, de verdad que no es. Lo mencioné yo anoche, incluso eso de rivalidad, enemistad y cómo se trastocaron las cosas, pero solo de ver las imágenes de los niños pegados a la malla y la gesticulación, de verdad que con eso no comulgo, sea rojo, sea crema, sea del que sea, pero así está. Incluso dejé llegando a la media hora 0-0 el partido entre el equipo de Guastatoya y Chinabajul, el segundo de una cuádruple jornada de este sábado. Pero de lo que viste, de lo que te dejó, ¿qué le podemos compartir a la gente? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos en un video más de Contacto Deportivo. Yo creo que es una mezcla un poco de todo, por el hecho de que pesa y no es normal, no es común jugar en un estadio con tanto público, en una cancha, digamos así, chica, pequeña, porque realmente
El Estadio del Trébol tiene el público muy pegado ya literalmente a la gramilla. En algún momento esa presión termina de afectar o hasta de influir, le diría yo, no solo en el rival, en el adversario, sino también en el equipo local, porque obviamente genera una cierta presión a la cual no se está acostumbrado a jugar. A mí me parece que esos factores pueden en algún momento ser determinantes, ¿verdad? Un Municipal que no le han salido bien las cosas, Comunicaciones se parecía que por momentos hasta se sentía más tranquilo y era casi que jugaba en condición de local. Supieron manejar los tiempos. Creo que hay que mencionar que errores puntuales son los que terminan perjudicando al cuadro escarlata, principalmente con su guardameta, en el caso de Kenderson Navarro. Yo creo que son errores ya preocupantes para Sebastián Vini porque terminan de influir de alguna manera en el marcador. En contrapartida, yo le diría a Gustavo de que a Comunicaciones me parece que el jugar con esa presión del público, incluso más que afectarle, siento que hasta levanta un poco la manera de juego, la calidad de juego del equipo blanco, porque en vez de hacerlos sentir presión, me parece que estaban más metidos en el partido. Y eso fue lo que en parte les ayudó a poder aprovechar los mismos errores de Municipal. Porque cuando usted no está metido en un partido, pues es difícil que pueda en verdad sacar provecho de, pero Comunicaciones no falló. Comunicaciones estuvo en el momento exacto, en la primera anotación, luego del despeje de Kenderson Navarro, el balón queda suelto y el rebote ahí estaba Corena para poder mandar el balón al fondo. Y saber aprovechar eso creo que tiene de alguna forma mérito, ¿verdad? El haber fallado el penal para Municipal, creo yo que eso le ayuda psicológicamente a Comunicaciones a meterlos más en el juego, a ir agarrando más confianza y obviamente le mete más presión en este caso a Municipal. Habían ciertas preocupaciones, ¿verdad? Yo creo que si se reponen unos 10 minutos más, tal vez ya ni se hubiera visto nada, Gustavo, porque como el Manuel Felipe Carrera estaba en el trébol, no tiene luz, y fue en serio poco común eso de los 16 minutos, yo creo que un poco más, y si ya casi no se hubiera visto el balón en el partido, pero tú. Encienden los 9.400 celulares. Sí, tenía, digamos que es como cierto el color, cierto, es como un poco lo bonito, el clásico, comparto mucho su opinión, que creo que no hay que por nada del mundo el buscar esa violencia, ¿verdad? Esa agresión en algún momento. Creo que el aficionado va ya muy determinado a querer agredir verbalmente Va al rival. predispuesto. Sí, va predispuesto. En gran mayoría, ¿verdad? No hay que decir que son todos, pero Ah, sí no, nunca. una buena parte de ya van, digámoslo así, con esa intención. Y yo creo que eso no es bueno, ¿verdad? Y al final de cuentas, pareciera que hasta termina afectándole más a su equipo que al adversario, que al rival, ¿verdad? Yo creo que hoy vimos una versión de Comunicaciones muy parecida a cuando juega a nivel internacional, que no sé si se ha podido dar cuenta, Gustavo, que pareciera que uno ve hasta otro Comunicaciones como un poco más aguerrido, como más metido en el juego, muy distinto a Comunicaciones que vimos, por ejemplo, a mitad de semana con Zacapa, en condición de local. Así que, pues bueno, son las conclusiones que uno saca. Creo que Freddy Pérez fue uno de los futbolistas a destacar, a resaltar en este clásico, una pieza importante para el cuadro blanco. Y pues yo creo que Willy se ha quitado un poco también esa presión que él mismo se había autogenerado al asegurar y garantizar que iba a ganar el clásico, porque al final de cuentas lo logra, lo consigue. Mientras que para Vini los números, yo creo que ya deberían hasta de pensar Municipal si realmente es conveniente o no jugar los clásicos en el trébol o mejor regresarse al Estadio Nacional. Sí, ellos se quejaron por la cuestión del arrendamiento y todo lo demás, y ya viste que ahora se estrenó con presencia amplia de público esa ampliación del sector del río sur hacia occidente, porque el otro se quedó cortito ahí con los toldos que colocan. Bueno, ¿qué calificación le das a Mario Escobar ya para concluir el manejo del clásico? De vamos a ver 122 minutos en total entre 6 y 16. No, yo creo que no estuvo mal Mario. De hecho, se nota que tiene personalidad, ¿verdad? Y ahora muy tranquilo. Estuvo. No, no lo sí, nada que aparatosamente mostrar las tarjetas.
No, pero yo creo que ya impone, ¿verdad? Es un árbitro que hasta por la altura, le diría yo, ya sé, y obviamente su trayectoria ya se ha ganado un respeto dentro del mismo futbolista. Así que yo si le tuviera que poner una calificación, yo le pondría un 9 de 10. No sé qué le ha parecido a usted y qué calificación le pondría. Bueno, fue empezando, por ejemplo, por lo del penal. Él está en una buena ubicación, ahí hubo un doble agarrón, pero aparatoso, sobre Martínez y otro de Robles. Entonces, ahí ya arrancó bien. Después, en el segundo tiempo, ya presionaron de que se había dado una acción de penal de Corena y justamente la repetición le da la razón a él de que la pelota dio un costado, levantando el brazo y no topando en ese miembro. Entonces, esas decisiones, a pesar de que la gente vociferaba ahí enfrente de que efectivamente se había producido una mano, no ocurrió. Entonces, buen ojo, buena capacidad de decisión. Cuando Hernández, el cubano, le protesta de por qué roja de una vez y acaba de llegar al campo, pues ahí sí lo vi gesticular como quien dice, usted hizo lo que hizo y la merece. Y la gente amplió su postura agresiva cuando se dio cuenta que le fue a sacar únicamente a María al 31, porque creo que según el criterio o análisis de la gente, o reacción, más que análisis, reacción de la gente, era que fuera roja tanto para el 28 cubano, estrenándose en clásico, como para el 31 de comunicaciones. Entonces ahí les pongo como resumen de decisiones correctas por parte de Mario Escobar Toca. Y increíble, de la conducción de clásicos, a él le ha ido bien en victorias de comunicaciones, como es la tendencia actual, porque dirigiendo él han ganado los cremas en 6, los rojos en 2 y los otros empates. Entonces, triplica prácticamente en conducciones de Mario Escobar victorias de comunicaciones. Ya para concluir, ¿qué te parece? Porque es llamativo, es la máxima de su historia, Gibraltar 0, Francia 14. No, increíble realmente cómo un rival puede ser tan débil futbolísticamente, ¿verdad? Y en este caso, no poder ni meter las manos, creo que es una vergüenza. Justamente, no sé, me sorprende mucho que hayan diferencias tan marcadas en el fútbol, ¿verdad? Como en algún momento incluso ha pasado con esa famosa selección de San Marino a nivel europeo, que yo creo que no ha ganado ni un solo partido oficial en toda su historia. Y Honduras 2, México 0, con Ochoa afuera, ya Julio González, pero no el de los quemas de plano, el uruguayo es el sustituto del eterno arquero de selección mexicana para una batalla en el Azteca que tienen que ganar en 90 minutos 2-0, porque si les hace Honduras un gol tendrían que hacerlo 4-1 y también ganar 3-0 en 90, 3-0 en 90 para revertir las cosas, aparte de que el juego que no se disputó ayer se hizo hoy. Y gran victoria de Canadá 1-2 en casa de Jamaica. Sí, me llamó mucho la atención, incluso la prensa mexicana, muy confiada, de hecho, a pesar de haber perdido, en este caso, el partido, el resultado, muchos de los comentarios, de lo que pude observar por parte de la prensa mexicana es, la CONCACAF nos va a ayudar. En el partido de vuelta, México va a lograr pasar y avanzar a Copa América. Ellos casi aseguran y garantizan que a CONCACAF no le conviene por nada del mundo que México quede fuera, y entonces que algo pasará para el partido de vuelta, pero que es casi un hecho que ellos pasarán. Lo que sí es de que perdieron muy mal, ¿verdad? Y creo que demostró Honduras cosas interesantes, porque a pesar del cambio generacional y que uno hubiese esperado, luego de lo que se pudo observar en Copa Oro y demás, principalmente en Copa Oro, porque en Nations League sí lograron avanzar, y la muestra más clara es de que ahora están disputando esta etapa para buscar la clasificación a Copa América. Honduras, bien, el primer gol es un gol espectacular. No sé si vio la filtración, cómo se mete, se la levanta el guardameta. O sea, esa clase de goles es difícil hasta de poderlos observar. Uno dice, ¿cuándo vamos a ver un delantero de Guatemala hacer una anotación con una calidad así, verdad? Hasta diría yo, la templanza de saber jugar. De poder con qué frialdad y técnica levantarse al Y guardameta. sabes dónde juega Lozano, ¿verdad? En Europa, pero no estoy seguro en dónde. En el Celtic, creo yo, ¿no? En España. Sí, ¿verdad?
El Choco Lozano le hizo gol a Lozano, el técnico de México, prácticamente un gol de esa calidad. Sí, Pero ojo. muy, muy mal eso de los colegas, decir que CONCACAF les va a dar una mano, porque ahí prácticamente como que decir que es un vox populi, desde luego, de que a CONCACAF y a Estados Unidos sería una tragedia que México no fuera a la Copa América, que aparte si los elimina Honduras tendrían opción en repechaje. Sí, y yo creo que es un poco, va por ese lado, ¿verdad? Como el anfitrión de la Copa del Mundo se puede en teoría quedar fuera, ¿verdad? Para CONCACAF sería un trancazo muy, muy grande si esto llega a pasar, bien por Honduras, pero hay que rematarlo, ¿verdad? Porque esto solo llevan avanzado el 50%. El otro 50% será el martes y cualquier cosa puede pasar. Me parece que no hay que cantar aún victoria. Es cierto que en el Azteca se han hecho partidos importantes y destacados. A Panamá incluso le ha ido bien en algunos momentos ahí en el Azteca. Yo creo que hay que saber jugar el partido muy inteligentemente. No ir únicamente a defender, porque México tiene capacidad de voltear y hacer hasta el doble, diría yo. Si un México está inspirado, ¿no? Así que yo creo que Honduras no se tiene que únicamente tirar hacia atrás, sino también crear su fútbol y buscar conseguir una anotación en condición de visita. Efectivamente, pues yo este México no lo veo tan así impactante y garantizado de que logre voltear eso, salvo que Honduras vaya a trincherarse y lo pelotee. Pero eso, como viene a apuntar, será el martes. Ahora es sábado, concluimos esta comparecencia con todos ustedes. Así que muchas gracias y hasta mañana.